Última hora, Culiacán vive jornada violenta. En redes la llaman Culiacanazo 3.0. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa hace el llamado a la ciudadanía de que se mantenga en calma. Piden las autoridades estatales a la población de Culiacán luego de que se reportaran enfrentamientos armados y bloqueos carreteros con vehículos incendiados en diversos puntos de acceso a la capital de Sinaloa y comunidades aledañas. En redes sociales han empezado a circular fotos y videos del enfrentamiento armado en Culiacán, vehículos entre llamas y a la población alarmada por los hechos sucedidos, a los cuales ya nombraron Culiacanazo 3.0. Por otra parte, los rumores sobre un posible Culiacanazo 3.0 comenzaron a circular con fuerza, alimentados por la especulación sobre la posible detención de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa e hijo del célebre Joaquín "El Chapo" Guzmán. Sin embargo, no ha sido confirmado por las autoridades correspondientes. En otro escenario, un caos se registra en estos momentos en el centro de Culiacán, debido a que los camiones urbanos están saturados de pasajeros que buscan regresar lo más pronto posible a sus hogares ante los hechos violentos ocurridos esta tarde en el municipio. Además, los negocios optaron por cerrar por prevención. Usuarios buscan refugiarse de lo que sería el Culiacanazo 3.0, pues ya se reportan balaceras, bloqueos y carros quemados en distintos puntos del municipio. Debate, seguimos informando.